Hola, soy Alberto Moreno, de Arquitectura Comercial. El diseño de ferreterías es uno de mis favoritos. Quiero presentarles un proyecto muy interesante que nos encargaron. Es un negocio de 925 metros cuadrados dedicado a la ferretería, materiales de construcción, decorados y acabados. Actualmente, a menos de 50 metros, existe una sucursal donde se venderán materiales de construcción que ocupan mucho espacio, como cemento, arena, agregado. Esta es una ferretería de ellos mismos, entonces, por esta causa decidimos manejarlo aparte por un tema de espacio, para así darle importancia al tema del hogar, la decoración y los acabados en este nuevo punto de venta. Queremos darle una ventaja competitiva y abarcar un mercado más grande que involucre el tema de mejoramiento del hogar. Arranquemos esta sustentación desde su arquitectura exterior. Revisando su actual imagen corporativa, deducimos que es muy importante resaltar el imagotipo de la casa. Entonces, la fachada lleva esa misma forma triangular con un color predominante naranja. La entrada está ubicada a la derecha para fomentar la circulación del cliente dentro del negocio en contra de las manecillas del reloj. En nuestro estudio de luz natural sobre la fachada, los resultados nos arrojan que la luz da sobre ella de costado después de media tarde. Entonces, la ubicación de la ventana y la puerta no afectan el funcionamiento interno del área de cajas y tampoco alteran en gran medida la temperatura interna. Unas persianas metálicas demarcarán la parte superior de la fachada para ayudarnos a dispersar el aire caliente, creando un sistema venturi con unas aberturas en la zona posterior del negocio. Todo esto para generar una corriente de ventilación que nos permita refrescar el piso de venta, ya que este negocio no tendrá aire acondicionado. Las branquias en la zona baja de la fachada permitirán crear una circulación interna y despejar de esta manera el aire de abajo hacia arriba de la nave. Un cubo naranja grande e impactante contará con un imagotipo en alto relieve de Construrama. Este tendrá aproximadamente 3,60 de altura por 4,10 de ancho. Hay algo muy importante a la hora de diseñar ferreterías. Este es el secreto más importante que les voy a decir hoy. Suscríbase a mi canal. Una franja de color azul oscuro en la zona posterior protegerá toda la fachada contra la suciedad que generen los peatones. Dos portones Santa María de 5 y 4 metros efectuarán el cerramiento frontal y la salida del personal se efectuará sobre la zona posterior del negocio. La medida de la zona baja de la cubierta es de 7,50 y la parte más alta será de casi 10 metros. Esta nave fue diseñada pensando en una futura ampliación y que todo el techo se pueda proyectar hasta el final de la calle trasera. Como les contaba hace un rato, la entrada está diseñada sobre la zona derecha para fomentar el recorrido del negocio en contra de las manecillas del reloj. Existe algo llamado la zona caliente y la zona fría natural, que están divididas por una línea imaginaria de esquina a esquina del piso de venta. Todo lo que se encuentre más cerca del acceso tenderá a venderse mucho más fácil. En cambio, todo lo que se ubique atrás, en la zona fría, presentará mayor dificultad para venderse. La idea es que mediante la distribución de la mercancía podamos convertir todo en una gran zona templada. Y es ahí donde entra en juego el ajedrez del merchandising. Los pasillos están ubicados en forma contraria a la circulación, de tal manera que el cliente pueda ver el fondo de la zona fría claramente. Pienso que cuando ampliemos a futuro el negocio, estos pasillos deben cambiar de sentido. Mientras tanto, la mejor alternativa es esta. Inmediatamente después del acceso, debe ir lo que yo llamo pista de aterrizaje. Es un espacio entre 4 a 10 metros en el que el cliente asimila el establecimiento después de estar acostumbrado al ambiente de la calle. Se adapta a los nuevos sonidos del negocio, la nueva iluminación, el espacio en general. Esta pista debe estar despejada. Nada debe interrumpir el flujo natural hasta el fondo del piso de ventas. Tendremos unos racks bajos con maquinaria para la construcción. Al fondo, una exhibición impactante de iluminación. Los racks del piso de venta se surtirán manualmente con escaleras. Miden 3,60 de altura, 2,50 de ancho y 90 centímetros de profundidad. Las góndolas de pasillo blancas miden 1,80 de altura. Una barra de atención personalizada en la zona fría garantizará que los clientes vayan hasta el final de la zona izquierda. También ubicamos la zona de atención al constructor a un extremo. Al otro extremo, determinamos el área de venta de pinturas. La compra premeditada equivale al 30%, ojo, y la compra por impulso equivale al 70%.
Por eso, la gran mayoría de artículos en esta ferretería van a estar a la mano del cliente para fomentar de esta manera las ventas por impulso. Un piso en concreto requemado en todos los 925 metros del área de ventas. Paredes y estructura metálica en color blanco. El área de oficinas en la zona posterior tendrá un poco más de 110 metros cuadrados. Allí ubicaremos los servicios básicos y el área de descanso de empleado. Esta placa tiene un espacio libre en la parte de abajo de 4 metros. Por esta zona entrarán a trabajar todos los empleados. También ubicaremos la planta eléctrica y el área de mantenimiento. La iluminación general la instalaremos a 5 metros de altura con lámparas LED. Próximamente estaré publicando cómo se distribuyó internamente cada sección del negocio, sus espacios de las categorías y el diseño de muebles especiales. Si eres aficionado a las ferreterías tanto como yo, te espero con los brazos abiertos en mi página web albertomoreno.com.co. Gracias. El diseño de negocios aplicado por arquitectos comerciales vende.